Bueno, tenemos un campo en la zona sur de Villa Mercedes. Es una actividad ganadera y agrícola, de la cual la parte ganadera la manejamos a nivel familiar, la manejo yo, con un asesor que es un asesor veterinario. Y la parte agrícola, la mayor parte se alquila. Así que nos hemos abocado más a la parte ganadera y hacemos todo el ciclo completo, desde la cría hasta la recría y la terminación. Bueno, es una zona que debe estar en los 600 milímetros. La ventaja que tenemos en la zona es que son campos bastante alfalferos. Las napas las tenemos entre 3 y 5 metros. Entonces, eso nos permite tener una estabilidad en cuanto a producción de pasto por las alfalfas. Y la idea, en un futuro no muy lejano, es incorporar algún equipito de riego como para cubrir la necesidad de estabilidad de producción de forraje, sobre todo para el tema de picado y eso, ¿no? Pero son zonas complicaditas, digamos, ¿no? Es una zona, incluso para la agricultura también es zona bastante riesgosa, así que tenemos más o menos un 60% ganadero de la zona y 40% agrícolas, digamos, del establecimiento. Eso es lo que hemos... Antes era el 70%, ahora estamos en el 60%. La idea es de a poquito ir sumando como para estabilizando en un 70 ganadero de nuevo, ¿no? De poquito y ganándole espacio al crecer un poco más con ganadería, digamos. ¿Cómo ves la incorporación de genética cuando uno tiene un planteo ganadero partiendo desde una producción, bien de producción? Bien de fin. Y después obtenés lo que es más cabaña, pero de producción. ¿Cómo ves la impacto? Bueno, nosotros el impacto genético nos ha generado, creo que más uno ve, en los últimos, esto nosotros arrancamos hace 15 años más o menos con esto, o quizá un poquito más, y lo que hemos visto que el desarrollo más, los resultados mejores han sido la velocidad con la que sale la hacienda gorda del campo. Eso hemos achicado 3 o 4 meses la salida. Y las ganancias diarias han mejorado, obvio que por supuesto la idea es siempre seguir metiéndola en genética para la del día de mañana tratar de hacer una ficha más en cuanto a venta sobre todo de hembras. Todavía no estamos pensando en el tema macho porque es un laburito más a trabajar, ¿no? Y estoy solo todavía en la actividad, así que hasta que vengan las camadas nuevas ya veremos cómo se sigue, pero la idea es tener la base como para exacto, dejar todo sembrado, digamos. Contame cómo es el tema de las razas, porque dentro de lo genético, en este caso fueron para el Angus, contame claro. Cómo es esa historia. Nosotros arrancamos en el año, 20 años atrás seguramente, en la época de mi viejo que estábamos laburando juntos, teníamos un rodeo Angus, el rodeo era Angus y el toro era Hereford, entonces hacía el famoso careta. Y después cuando empecé yo en la empresa, empecé a incorporar el Angus y nos fuimos al Colorado hace como 20 años atrás, se empezó a poner cada vez más de moda y hoy estamos en el rodeo en un 80% Angus Colorado y el 20% negro, hemos ido absorbiendo, digamos, y la idea es de a poquito ir ganando espacios para lograr uniformar todo Colorado pero es una cuestión no vemos diferencia de uno a otro. Lo que sí es como que algo, que está de moda y la gente lo quiere, entonces la idea es seguir metiéndole ficha a eso, que es lo que se busca, el comprador también busca eso, no sé por qué, también rinden bien los animales, entonces como que... ¿Cómo es la parte genética de la parte de inseminación, es monta natural, cómo manejan eso? Bueno, eso lo manejamos, por ejemplo, lo que es inseminación se hace, la recría se hace toda corral, con picado y espeler de soja, y eso se hace hasta que se da servicio, que se hace primero la inseminación y después el repaso de toro. Y normalmente cuando ya hay alfalfas en noviembre, que ya las tenemos disponibles, ahí va el animal a campo y se sigue totalmente a campo hasta su desarrollo, que ya la aparición, después se sigue, digamos, no vuelve más al corral, simplemente la recría a corral, el resto pasa a campo y se sigue en campo, ¿no? Y se está inseminando el rodeo de vaca y el rodeo vaquina siempre se insemina. Hemos seleccionado dentro del rodeo de vaca, hay un 60% de rodeo que se insemina y el resto servicio natural. Y la vaquina también se insemina toda. Así que aprovechamos después reseleccionar la hembra para volver a trabajarla. Y se está metiendo genética que Francisco Gabuti nos está aportando la parte de él de lo que él también trabaja con otros establecimientos. Entonces, hemos tratado de armar un conjunto ahí para trabajar en conjunto, digamos, ¿no? Con la misma genética. Así que tratamos. Cuesta bastantito el tema de Colorado, sobre todo en vaquillanas, para ir consiguiendo la reposición.
sé cómo no, eso hay más laburito para hacer ahí, pero bueno, se va consiguiendo, no hay drama con eso, así que. Y nos gusta aparte, que pasa por ahí, ¿no? Así.